Una idea que no vuela deja sin hacer sus intenciones, y eso era algo que ni Pepe González Arena ni José Manuel Rosario podían ni querían consentir. Lo que empezó rondando la cabeza de Pepe se acopló en la de José Manuel, y de ahí a los papeles, y de ahí a investigar cómo y de qué manera, y de ahí a buscar artistas, sitios, y de ahí a dejar que surgieran más ideas todavía, que ese sueño ni nació siendo pequeño ni con votos de silencio, sino de todo lo contrario. 12 artistas que llegaban con la premisa hecha de ser de Córdoba, vivir en ella, trabajar entre sus lindes, y que se prestaron a dejar que el fotógrafo los retratara en su entorno, dentro de la realidad que le arropa en su hora de soledad antes de que salga de sus manos una obra de arte. La Fundación Gala no quiso perderse la oportunidad de lucir las fotos y todo lo que traían con ellas, y presentó esta exposición que hasta el día 8 de enero podemos disfrutar todos. Bueno, estoy aquí con las dos chicas guapas, las dos chicas de moda, que está ahí, bueno, en el candelero, las dos, no quitaron mérito, que sí que la estáis. Pepe González Arena, José María, José Manuel, que te cambio de nombre. Una tarde especial, Pepe. Pues sí, una tarde que estábamos soñando desde hace mucho tiempo y hemos encargado un buen tiempo además. Y bueno, esperamos que vaya todo muy bien. José Manuel, ¿cuánto tiempo en realidad, de verdad, se ha llevado esta exposición? Muchísimos meses. Yo creo que la primera vez que hablamos de ella fue en mayo y no hemos parado porque había mucho que hacer y mucho trabajo. Muchas horas, muchas fotografías, muchas horas de vídeo, muchas horas de todo para que conseguir al final que haya esto que guste a la gente. Vamos, esperemos que sea así, ¿no? Seguro. Sí. ¿Cómo se concibe una idea así? ¿Por dónde empieza? Y no te voy a preguntar por dónde acaba porque esto no va a acabar. Pues la verdad es que empezó con mi deseo de fotografiar a Juan Serrano. Entonces tuve la suerte, digamos, de encontrarme con este señor, José Manuel Rosario, que dijo, ¿y por qué no lo ampliamos a más artistas? Y empezamos a tirar de ese ovillo, llegamos a 12 y dijimos, no podemos coger más porque no va a haber sala donde podamos colgar las fotografías. Luego vino la música, vino los textos, vinieron las visitas virtuales y al final así salió el proyecto El Fotógrafo y el Artista. Estamos hablando de vídeos, estamos hablando de interactuar además con la obra, que es una parte muy importante, a la escuela, a otros organismos. ¿Esto a dónde va? Nosotros ya hemos invitado a todo lo que son los colegios de Córdoba capital de momento, se va a invitar a toda la provincia. Hemos tenido una reunión con el ayuntamiento precisamente para ese tema y están encantados con el proyecto. Ya la universidad, la UCO, Historia del Arte, colabora con nosotros y vamos a tener un encuentro. Mayores también vamos a tener con ellos un día precioso en la calle Huelva, presentándoles allí nuestro documental y fotografías de él. Es decir, hay mucha gente que está recogiéndolo porque es verdad que es algo nuevo. Yo creo que hemos hecho algo distinto, no lo ha hecho nadie, en España nos han dicho, ¿no? Meter el 360 con el vídeo, con fotografía y con eso no lo ha hecho nadie. Así que esperemos que guste a la gente y si, oye, si hay que irse a Madrid a presentarlo también nos vamos, que no hay problema. Bueno, y por supuesto PTV con vosotros, así que yo lanzo ahí, lanzo la invitación. Ya hemos dicho qué es lo que es, ya hemos dicho en qué consiste, ¿a dónde vais? Pues mira, vamos hasta el 8 de enero. Como los videojuegos, una vida extra. Tenemos una noticia que daros y es que el Ayuntamiento de Córdoba, la Delegación de Cultura, ha cedido a que la exposición luego continúe un periplo por los centros cívicos y entonces comenzará el 8 de enero, cuando esta termine, comenzará la navegación por los centros cívicos hasta el mes de mayo, creo. Así que estamos muy contentos porque no solamente va a estar en el centro de Córdoba, sino que la van a conocer en los barrios de Córdoba. También se ha invitado a los pueblos, es decir, nosotros a los pueblos también le hemos cursado invitación para que esta misma exposición pueda estar también en los pueblos y que no solo los cordobeses y las cordobesas, sino también la gente de nuestra provincia puedan disfrutarlo, ¿no? Porque creemos que merece la pena, porque esto, como recuerda Pepe, esto empezó como si hubiéramos conocido a Picasso, pues esto es igual, quién sabe si mañana muchos de ellos o todos ellos están en un libro de historia y hay niños y hay gente que dice, pues yo estuve con él y lo conocí, eso es lo que queremos. Gente de Córdoba, gente de verdad, gente que podemos tocar, que charlamos con ellos, que nos tomamos una cerveza y que además son unos artistas. Muchísimas gracias a vosotros dos, que también lo sois. Gracias. La noche del estreno acudieron casi en su totalidad a los 12 artistas cordobeses: Francia Arroyo, Carmen Polonio, José Manuel Belmonte, Eva Riquelme, Juan Cantabrana, María José Ruiz, Luis Celonio, José María Serrano, Rafael Cervantes, Juan Serrano, Jacinto Lara y Francisco Vera Muñoz. Ahora solo faltan los espectadores. No solo verán fotografías, sino que sabrán mucho más y de manera distinta de cómo se mueven los artistas al son del fotógrafo de lo que quiso dejarnos de legado.